Bueno, ya está aquí la mini caja nueva. Vamos a bajarle aquí para poder hacer el video. Bueno, más que nada, hay ofertas también. Y recuerden que siempre nos regalan 500 gemitas por la llegada de las cajas. Ahora vamos a revisar más o menos qué es lo que nos viene. Y dice aquí que había oferta en Selection, pero creo que es oferta con dinero real. Antes que nada, vamos a ir para allá. Y ya está el lote disponible, ¿no? Por supuesto. Un sobre 25 pesos, 6 sobre 200. Ah, está igual. Bueno, no, está. Es que estas te las ponen como algo nuevo, pero desde que llega la selección, ahí están. Un sobre $1. Ay, no es cierto, sí están más baratas porque es un sobre $2. En este caso es $1. Y el 6 sobre, sí, de neta no me acuerdo cuánto es. Entonces, chido, ¿no? La mitad de precio, si le quieren meter dinerito al juego. Va escalando. No sabría decirles también qué tanto, porque pues no compro más allá de. Por ejemplo, a lo mejor me aviento una de un sobre $1. A lo mejor. Pero no creo, porque eso a veces lo hago cuando estoy abriendo. Cuando sé que la voy a abrir con gemas y digo, bueno, vamos a meterle dinero para que Konami diga, ah, mira, este vato le metió dinero. Y la verdad sí funciona porque te empieza a dar mejores cosas. Pero, pues no, no, no va a ser el caso esta vez. Bien, tenemos el bundle. En el bundle tenemos el one for one. 17 sobres más one for one y un iconito, me parece. Ah, unas micas de one for one también. Muy bonito. Y el iconito. He comprado en el anterior en esta cuenta. Y creo que en especial había más cosas. No solo es eso. Y pues vamos a ver qué hay en la caja entonces, ¿verdad? Primero que tenemos a Shooting Quasar Dragon. El señor nos dice que es un monstruo de sincronía cantante y dos o más monstruos de sincronía que no sean cantantes. Es difícil, sí. Porque vamos, necesitamos un Synchrotuner. Por ejemplo, el dragón este del flujo de la vida. Oh, sí, creo que sí. El que vino en Bravo Synchro, ¿cómo se llamaba? Bueno, venían las marines que venían ahí. Y dos o más monstruos de sincronía. Va a haber un skill que te va a facilitar esto, pero pues sí está un poco difícil de llamar, ¿no? Incluso en su día. Es que este sujeto era pues creo que salió en plena era Xyz, porque pues es el lo utiliza Yuusei y al final de 5Ds. Entonces creo que salió por ahí por esos momentos. Y no había tantas cosas con que. O sea, sí había como hacer tus pinches combos, pero no había tantas cosas con que pararlo. Por eso es que se volvió como muy uff, ¿no? Este güey. Pero pues me va a salir el efecto y pues no es como que tenga invencibilidad o algo así. Debe ser invocado por sincronía y no puede ser invocado de modo especial de otra forma. La cantidad máxima de ataques por Battle Phase de esta carta es igual a la cantidad de monstruos que no sean cantantes usados como material de sincronía. Una vez por turno durante el turno de cualquier jugador, cuando es activada una carta o efecto, puedes negar activación y si lo haces, destruye esta carta. Cuando esta carta deja el campo, puedes invocar de modo especial desde tu deck un dragón de la estrella fugaz. Sí, es muy molesto. Y sí, te va a hacer gastar un chingo de recursos quitártelo, pero tenga en cuenta que el oponente también va a gastar un chingo de recursos en ponerlo, a menos que esté usando el skill, ¿no? Y sí, o sea, puede ser una negación, puede que si tienes la mano adecuada te lo puedas pasar, pero vas a tener que lidiar de todas maneras con el otro güey. El de este. Dragón de la estrella fugaz es el otro güey, el negador. Entonces, pues por ahí, el Shooting Star. Luego tenemos a Zefion. Lo de todos los Time Lord necesita. Ah, bueno, es cierto, este es diferente. Este no puede ser invocado en el modo normal ni colocado. Debe ser convocado de modo especial desde tu mano, teniendo 10 o más monstruos en el cementerio. Y no puede ser invocado de modo especial de otra forma. Una vez por turno, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano o cementerio. Puedes invocar de modo especial desde tu mano o cementerio un monstruo tipo hada de nivel 8 o mayor. Pero sus efectos son negados y además su ataque se convierte en 4000. Está difícil. A menos que creo que hay un skill que te los avienta, pero está difícil, mijo. Porque pues los Time Lords se meten al deck, ¿no? Y luego, ¿cómo vas a tener tanto monigote ahí en el cementerio?
No sé, tal vez la estrategia, haya maneras con la estrategia, ¿no? Luego tenemos al, ¿cómo se dice? Cicaluz. Cicaluz. El Scarlight se llama. Cicaluz Dragón Rojo, Archidemonio. El nombre de esta carta se convierte en Dragón Rojo, Archidemonio, mientras esté en el campo o el cementerio. Una vez por turno, puedes destruir tantos monstruos de efecto en el campo como sea posible que hayan sido invocados de modo especial, que tengan ataque igual o menor al de esta carta y que no sea esta carta. Después, inflige 250 de daño a tu adversario. Miren, no es quick, así que lo tienes que hacer en tu turno, lo tienes que pedir, o sea, tiene que ser convocado exitosamente y activarlo durante la main. Y el efecto, pues es bueno, ¿no? Es bueno, es bueno. Hace un poco de burn, que creo que pues está cortado a la mitad. Así tiene el logo de él, está cortado a la mitad. Y vuela monos, ¿no? O sea, destruye, así que pues no hace target, pero sí tengan en cuenta que pues algunos que sean protegidos de, o sea, que no puedan ser destruidos por efectos o que tengan efectos que se activen cuando eso pasa, pues bueno, van a activar. Este creo que es de Arc 5. Está muy chido. Luego tenemos el dragón de elevador fugaz. Un cantante y un monstruo que no sea cantante, ok. Uno más. Si esta carta es invocada por sincronía, puedes mandar al cementerio un monstruo en tu deck cuyo nivel sea mayor al de esta carta en el campo. Y si lo haces, reduce el nivel de esta carta tanto como el nivel de ese monstruo. Pero por el resto del turno, no puedes invocar, no puedes activar los efectos de monstruos con el mismo nombre que el monstruo mandado tenía en el cementerio. Puedes usar este efecto de este mono una vez por turno, una vez por cadena durante la main phase de tu adversario. Puedes, efecto rápido, inmediatamente después de que resuelva este efecto, invoca por sincronía usando esta carta que controlas. Este tipo es muy bueno y es nivel 7. Interesante, Jimbo. Muy probablemente sí se jueguen con eso de que lo que quieres es hacer la escalada para llegar al shooting y ahorita sí, y ahorita el Quasar, muy probablemente sí se juegue, ¿no? Tirano Dragón Rojo, Archidemonio. Uf, está bien perrón este. Debe ser invocado por sincronía y no puede ser invocado de modo especial de otra forma. Solo puedes usar cada uno de los efectos de este mono una vez por turno. Uno, durante la main phase, igual, no es quick, la tienes que disparar tú. Son dos cantantes y uno más que no sean cantantes. Bien, puede, durante la main phase 1, dice main phase 1. No le corrigieron y debería decir simplemente main phase. Probablemente eventualmente lo cambien y lo ponen ahí leer lo de la rata de DL. Puedes destruir todas las demás cartas en el campo y además por el resto de este turno los monstruos que controles no pueden atacar. Es como el otro que ya está, el Red Hot, pero este no solo se lleva los monstruos boca arriba, se lleva todo. Igual que el otro güey, de hecho, pero el otro que vimos ahorita también se lleva, ¿qué? El Scarlight se lleva los de ataque. O sea, va sobre el ataque, pero se lleva todo. Y no hace target, ¿no? Pues es todos. Los otros monstruos controles no pueden atacar. O sea, si después de esto pones otro, pues ya ese no va a atacar, ¿no? Durante la battle phase de cualquier jugador, cuando se activa una carta mágico de trampa, puedes negar la activación y si lo haces, destruye esa carta. Y si lo haces, esta carta gana 500. Este güey está bastante genérico. Sí, será de nivel 10 si lo quieras, pero me agrada, ¿no? Porque es, no te pide que sean, que juegues, no sé, demonios o que juegues más dragón. No, o sea, simplemente es así, sencillo, ¿no? Y el pinche arte está bien perrón. Es la evolución de Scarlight, por lo que veo. Sí. A ver, es que aquí tiene sus pinches cuernotes. Sí, es como que la evolución de ese. Por aquí trae cuanta chingadera y acá está como más estilizado. Luego, Jassy, la maldad de los Janshin. Bueno, ese es una reimpresión de Selection. Ya llega para todos. Él no puede ser seleccionado y puedes seleccionar un monstruo Janshin que controles sin acá te lo oponente y destrúyelos, ¿no? Y si es destruido, se te trae desde el deck otro Janshin. Generalmente nadie usa ese, el de convocar, porque pues no llevas. Lo más importante es que no es seleccionado. Entonces, muchas veces el deck Black Rose puede ponerlo, plantarte en el primer turno y darte turno y a ver qué haces contra ese güey, ¿no? Porque pues no lo vas a poder seleccionar. A veces, ¿eh? No, no es como que la jugada más óptima. Luego, Doncella del Tiempo. Si no controlas monstruos, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Esta carta se puede tratar como dos sacrificios para invocación de sacrificio del monstruo Señor del Tiempo. Puedes sacrificar esta carta, añade a tu mano desde tu deck un monstruo Señor del Tiempo con ataque 0. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio, invocar de modo especial un monstruo Señor del Tiempo con solo ataque en tu deck, ignorando sus condiciones de invocación. Fíjense que
Se traía casi todos, excepto los que tienen 4000, como el UR de esta caja. Sí, he visto, sí me acuerdo. Yo nunca he jugado a Templar, no me gustan, pero sí sé que esta la llevan a 3. Así que, pues, 3 vueltas de la caja obligatorias. Culia, culior. 2 solfacorde. Uf. Creo que había dicho que vienen completas. Eso me encanta, pero no tengo gemas para comerme el fanservice. A ver, ellas son una cosa curiosa, ¿no? Escala de péndulo 1. Tu adversario no puede activar, no te puede activar una carta de mágico trampa o efectos de monstruo cuando uno o más monstruos de péndulo Sofacor son invocados por péndulo. Muy bueno eso para evitar que te hagan ahí un botonless o algo. Puedes, el efecto de monstruo, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano sacrificando 2 monstruos de péndulo. Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de Culia, Dual Sol, Facorde una vez por turno. Puedes seleccionar una carta boca arriba contra tu adversario o dos, o hasta 2 cartas si tienes una escala de péndulo impar en tu zona de péndulo. O sea, ella es uno, entonces del otro lado tiene que haber una impar. No, espérame. No, 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 no. Es que no, lo que pasa es que ellos se cambian pueden cambiar de escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que es uno, de manera natural, pues ahí es impar, ¿no? O hasta 2 si tienes una escala de péndulo impar en tu zona de péndulo. Hasta el final del turno de tu adversario, niega sus efectos cuando es activado un efecto de monstruo en el campo con ataque igual o menor. Ay, sí, es que se me cruzan los cables. O sea, esto es efecto de monstruo, ¿no? Tienes que tener abajo, por ejemplo, ella misma que es uno y ya se aplica, ¿no? Hasta el final del turno de tu adversario. Cuando es activado un efecto de un monstruo en el campo con ataque igual o menor a la escala de péndulo más alta en tu zona de péndulo por 300, puedes destruir ese monstruo. Ok, chequen lo de la escala de péndulo más alta, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una escala 8 y entonces el oponente activa un efecto del dragón ese que vimos, ¿cuánto tiene? A ver. Ese güey tiene 3500, ¿no? Y tu escala de péndulo es 8. Es 8 por 300, 8, 8, 16, 24. No lo puedes negar porque tiene más de 2400. Pues por ahí van las cosas, ¿no? Para poder llegar a negar al este güey que tiene 3500, tendrías que tener, no sé, escala 10, tal vez. Que sí hay, o sea, está, por ejemplo, el pinche, o sea, este güey, Kepler. Y ni así, ¿eh? Porque con la escala 10 son 3000, no, no puedes negar algo de esa envergadura. Para 2400 podrías negar, por ejemplo, el efecto de esta madre, ¿no? Que tiene 0. Luego aquí está Cutia. En escala de péndulo, las invocaciones por péndulo de tus monstruos de péndulo, Solfacord, no pueden ser negadas. Y en monstruo, mientras tengas una escala de péndulo par, ella te pide par. Entonces, lo ideal para poder activar ambos efectos de los monstruos es generalmente tener una par y una impar. Mientras tengas una escala de péndulo par en tu zona de péndulos, los monstruos péndulo, Solfacord que tengas ganan ataque igual a 100. Por su propia escala de péndulo. Si esta carta es invocada de modo especial, puedes añadir a tu mano un monstruo de péndulo Solfacor en tu deck, excepto Cutia. Es un Hard Master Turn. Vamos a suponer que abajo en la escala está ella misma, ¿no? Entonces es escala 8. Y la convocas. Entonces, bueno, lo tienes en el campo como monstruo. Entonces, pues bueno, van a ganar 800 porque mi escala más alta es 8. O sea, si mi escala más alta fuera 7, pues son 700, ¿no? Ese no es difícil de entender, es un poco más sencillo. Y Afancia. Miren que son. Sus nombres van como cute, que es bonito, cool, que pues es así como chido, cool. Y luego Fancia, que es fancy, ¿eh? Fancy. Muy bien. Escala de péndulo 5. Las invocaciones por péndulo de tus monstruos de péndulo Solfacorde no pueden ser negadas. Mientras tenga ese efecto de monstruo, ¿no? Mientras tengas una escala de péndulo impar en tu zona de péndulo, si tu monstruo, miren también eso, ¿no? Que ellas te piden que haya, por ejemplo, impar y ella es impar, ¿no? La otra te pide par y es par. Entonces te van a pedir también para que no. Esto creo que es un poco más fácil aquí de. Es que, vamos, si tú lo estás jugando físicamente, tú en cualquier momento puedes decir, ah, mira, ahí tiene un 5. Pero a veces cuando juegas así en aquel Duel Links o en Master Duel, pues no estás viendo. La carta así físicamente, ¿no? Entonces a veces tienes que meterte a detalles para ver qué escala de péndulo tiene y todo eso, ¿no? O, por ejemplo, acá en Duel Links picarle
para que te salga en grande, o si estás jugando en PC, bueno, te sales de un lado, ¿no? Y es como que es un poco más sencillo. Pero bueno, si tu mouse depende de los Alpha Core de fuera a ser destruido en batalla, puedes destruir esta carta en su lugar. Durante tu main phase, puedes añadir a tu extra deck boca arriba un mouse depende de los Alpha Core de en tu deck, excepto esta misma. Y es un Heart. Muy buena, Francia. Creo recordar que. Es que ya venía en un constructor de deck. Y creo recordar que ella es de las R. Ella es secreta y creo que ella, esta Cutie es super o ultra, no sé. Pero bueno, creo que cuando salieron en TCG, el tío Reddy aventó el humazo y decía que iba a cambiar, revolucionar el meta y que iban a hacer el tier 1, no sé qué tanto. No hicieron nada, sobre todo porque por el punto en el que llegaron, ¿no? Creo que estaba Drytron en meta, no me acuerdo, o sea, no sé qué esperaba este men. Y acá yo creo que pueden hacer algo, pero tampoco creo, o sea, digo, no creo que vayan a ser tan fuertes. Si nos llegasen a dar Electrumite, por ejemplo, a lo mejor, no creo. Billion Pendulum, yo veo más probable Billion Pendulum que Electrumite, la verdad. Adelantamiento de sincronía. Muestra un monstruo de sincronía en tu extra deck. Elige un monstruo, uno de los materiales de sincronía mencionados en él y añade a tu mano un monstruo de sin, de modo especial. Y añade a tu mano o invoca de modo especial de ese monstruo desde tu extra deck o cementerio. Y además no puedes invocar monstruos de modo especial desde el extra deck el turno en el que activas esta carta. Excepto monstruos de sincronía. A la verga, esta perra, esta madre. Facilita también la invocación de. Y pues mira ahí el Road Synchron. Wavering Eyes, Ojos Indecisos. Esta es una cartota que llevaban de main péndulo mago. Actualmente ya no la uso ahora que lo pienso. Y bueno, su uso va a depender mucho de que se juegue en el meta, ¿no? O de si tú juegas en torneo. O sea, ya lo había dicho antes, ¿no? En mi otro video. Va a depender mucho de. Si entras a torneos, de si juegas mucho con amigos, de todo ese ambiente, ¿no? Conviene tenerla así, pero no creo que sea. Onda, juegas péndulo ten, tus cuatro, tus tres, tus cuatro, tus tres. Pero el efecto es excelente y puedes llegar a activar cuatro, dependiendo de la escala de péndulo de campo. A ver, destruye tantas mágicas como sea posible en la zona de péndulo de cada jugador. ¡Ojo! ¡Ojo! Zona de péndulo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir. Que si tú tienes, si tú estás jugando contra un oponente que pone en las orillas las mágicas, vas a poder aplicar. Lo que pasa es que este efecto se redactó cuando en el juego físico, en el TCG y OCG, había unas zonas aparte, algo así como cuando aquí usamos el skill y las péndulos se ponen aparte, ¿no? Entonces había unas zonas aparte y tenías que destruir cartas ahí. A partir de que se eliminó eso y las zonas de péndulo están dentro del tablero, pues son igual que acá en Duel Links la orilla. No quiere decir que puedas destruir cartas que estén en la orilla. Solo quiere decir que cuando en esas orillas hay cartas de péndulo, esas zonas se convierten en zonas de péndulo. Solo en ese momento. Entonces no puedes aplicarla de la otra manera. Entonces vamos, ¿no? Puedes destruir tantas cartas como sea posible en la zona de péndulo de cada jugador y después aplica estos efectos en secuencia, dependiendo de la cantidad de cartas destruidas por efecto. ¿Qué quiere decir? Que puedes activar de 1 a 4 todos juntos, uno detrás de otro, ¿no? Una o más, elige 250, inflige 250 de daño a tu adversario. Bueno, eso es X, ¿no? Y fue con el rata porque eran 500. Dos o más, puedes añadir a tu mano un monstruo de péndulo en tu deck principal. Añadir ahí. Es una búsqueda que es lo más normal que vayas a hacer, destruir tus dos escalas después de realizar convocación por péndulo y pues añades, ¿no? Tres o más, puedes desterrar una carta en tu campo, en el campo. Ahí ya se empieza a poner chido, ¿no? Porque, pero el oponente ya tiene que tener escalas, si no. Pero pues, suponiendo, no lo veo tan mal ahorita que lo pienso, ¿eh? Porque pues tú lo juegas en un deck péndulo y pues si te encuentras contra un DDD, contra un Oh, pues, ¿cómo se llaman? Ay, lo malo de los dice es que como llegan por skill las pinches escalas no se las vas a poder destruir cuando las estén activando. Ah, porque es otra cosa. Recuerden que la convocación péndulo no inicia una cadena. O sea, al activar convocar por péndulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu oponente tiene sus dos escalas
y tú tienes esta carta boca abajo. Y dice, convocación por péndulo, no vas a poder activarla en ese momento, vas a tener que activarla hasta que los péndulos hayan llegado. Y en ese momento, pues ya para qué, ¿no? Pero bueno, tres, no es cierto, cuatro, destruyendo las cuatro, puedes unir a tu mano un Weaver Nice desde el deck, o sea, ese de cuatro pues te trae otro para volverlo a hacer, ¿no? Muy buena, muy buena. Ya veremos qué pasa, ¿no? Luego Red Ryan, Reinado Rojo. Si controlas un monstruo de sincronía nivel 8 mayor, destira todos los monstruos en el campo. Uff. Excepto él o los monstruos con nivel más alto. Y además, no, los monstruos que queden boca arriba en el campo no son afectados por tus efectos de carta, excepto los tuyos. Hasta el final de este turno, si un monstruo de sincronía de dragón es invocado de por sincronía a tu campo mientras esta carta está en tu cementerio, puedes añadir esta carta a tu mano. Ajá, la virga. Es como para. Tú convocas tu Scarlight o el otro güey y dejas esta boca abajo y sale a la verga. Y creo que hay un skill que te la pone. La Sion. Bueno, aquí ya vamos con los. La CR nos viene el resto del arquetipo Time Lord, ¿no? La Sion. Gabrión. Y aquí está Dreemia, Solfacor. Vamos a leer solamente la Solfacor. Porque estos güeyes van vamos a ver qué es lo que hace específico. Este güey baraja el deck tantas cartas que controla a tu adversario como sea posible. Y después roba el adversario tantas cartas como la cantidad de barajadas al deck. Este no lo veo tan bueno, pero pues sí sirve para que se quiten. Recuerden, estos efectos es el efecto específico. Lo demás de que no pueden bajar y bla bla, ese es igual. Nada más es el efecto específico después de que peleó. Y al final, y al principio del siguiente turno, siempre en el stand-by se van a regresar. Puedes hacer que el oponente se quite cosas, pero. Como la cantidad de barajazos de principal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que el oponente tiene dos sincros, o un sincro y un exis, ¿no? Tiene dos monos de extra deck. Y tres cartas, no sé, entre mágicas, trampas y monos, ¿no? Entonces va a barajar cinco, pero solamente tres fueron al deck principal. ¿Qué quiere decir? ¿Va a robar cinco? No, va a robar solamente tres. Por ahí, ¿eh? Luego la Sion, el señor del tiempo. Este güey, su efecto particular es que al final de la battlefield, esta carta batalló, baraja al deck todas las cartas en el cementerio de tu adversario. Uf, hijo de la vieja. En fin, que 500 puntos de daño. A ver. Dreemia. Es por sueño, ¿no? Dreemia. La invocación por péndulo, bueno, sí, no pueden ser negadas. Mientras tengas una escala de péndulo impar en tu zona de péndulos y una o más cartas de monstruo de péndulo Solfacor que controlas para no ser destruidas por un efecto de carta de tu adversario, puedes destruir esta carta en su lugar de una de esas. Si controlas una carta Solfacor en tu zona de péndulo, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Chingón. Gracias. Tu adversario no puede activar una carta mágica de trampa o el efecto de monstruo cuando una o más monstruos péndulos Solfacor son invocados por péndulo. Efecto de monstruo, mientras tengas una escala de péndulo par en tu zona de péndulos si y tu monstruo de péndulos Alphacore ataca hasta el final del damage step, tu adversario no puede activar efectos de monstruo. Si esta carta es invocada en modo normal o especial, puedes añadir a tu mano una trampa o mágica Alphacore en tu deck. Hay una que sí vale la pena añadir, y aquí tenemos a Angelia. Bueno, sería Angelia. Juntas, aquí estás. Tu adversario no puede activar una carta mágica trampa o efectos, bueno, muy parecido a otros. Es escala par mientras tengas una escala impar. Ah, no existe escala impar, es 3. Mientras una tengas una escala de par. Lo que ya sabemos, ¿no? Si tu monstruo ataca al final de match step, no puede activar cartas mágicas y trampas. Durante tu main phase, puedes sacrificar un monstruo de péndulo Solfacor, aún si está boca abajo. Y si lo haces, invoca de modo especial si tu deck con monstruo de péndulo Solfacor, cuya escala de péndulo sea 2 o más, o 2 o menos. Era ese monstruo. Efecto Hard Ones per Turn. Muy bueno. Péndulo mucho. Ajá, elegancia. Creo que esta es la UR en Master Duel. Activo en estos efectos. Pon en tu zona de péndulo un monstruo de péndulo Solfacor en tu deck. El otro. Añade a tu deck extra boca arriba un monstruo de péndulo Solfacor en tu mano y después pon en tus zonas de péndulo dos monstruos de péndulo Solfacor en tu deck. Con escala de péndulo impar o una impar y una compar. Añade a tu deck extra boca arriba dos cartas en tu zona de péndulo y una con la escala de péndulo par y un par. Solo puedes activar una. ¿Saben qué? Este efecto está muy como las skills que hacen acá en Duel Links, ¿no? Que te ponen las escalas y aparte te dan el extra, ¿no? Es un efecto buenísimo.
La diferencia con un skill obviamente es que esta la tienes que robar o buscar. Entonces, pues no es como un skill que te dice, ah, sí, en tu turno, luego, luego hazlo y luego ya empiezas a jugar, cabrón. No, tienes que tener cómo buscarla o pues que te la busque otra de ellas, ¿no? Luego, armonías del Alfacor. Y estaba yo pensando cuando revisé esta que hacía falta la del medio, pero es cutie, así que sí están todas, creo. Armonías Alfacor, puedes activar uno de estos efectos. Añade un monstruo de péndulo. Este es campo, ¿eh? Añade a tu mano un monstruo de péndulo Alfacor boca arriba en tu deck extra. Este turno, aunque la escala de péndulo de una carta Alfacor en zona de péndulo no, aumenta. Gatos, tranquilos. Bueno, aumenta la escala de péndulo de uno, ¿no? En uno. Y si controlas cartas de monstruo en tu de péndulo Alfacor con por lo menos una escala de péndulo pares diferentes, o por lo menos tres escalas de péndulo en pares diferentes, destruye una carta contra tu adversario. Para eso es para lo que sirve jugar con las escalas. Y tenemos carga Tyranid, que es lo único que les faltaba de soporte a los Tyranid. Si una mágica de campo es puesta boca arriba en tu zona de campo, puedes añadir de tu mano un mágico trampa, Tyranid en tu deck, excepto carga Tyranid. Si uno más monstruos roca boca arriba que controla son destruidos por batalla o por efecto de una carta de tu adversario, puedes invocar un modo especial de tu deck con un monstruo Tyranid con nombre diferente. Hard Ones Per Turn, y muy buena, no sé qué tanto se vaya a jugar en los Tyranid o si se vuelvan a jugar Tyranid. Pero pues bueno. En cuanto a cosas relevantes, aparte, ya que tenemos otro Time Lord por acá. Ah, bueno, están las. Estas cosas. Máquina infinita. Estas ya las había leído cuando leí la skill. O no las leí. Bueno. Solamente quería puntualizar que aquí falta un Tylord N. Al final de la Battle Phase, esta carta batalló y tus Life Points son menos de 4000, se convierten en 4000. Para que no te mueras. Ailion, al final de la Battle Phase, esta carta batalló y tienes a menos Life Points que tu adversario, infringe daño a tu adversario igual a la mitad de la diferencia. Ese está feito. Aquí faltan un par de Solfacor N. Eliteia. Las invocaciones de péndulo de monstruos de péndulo Solfacor no pueden ser negadas. Efecto de monstruo: mientras tengas una escala de péndulo en tu zona de péndulo, no recibes daño de batalla que involucren a tus monstruos de péndulo Solfacor. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes seleccionar una mágica trampa para controlar a tu adversario, devuélvela a la mano. Bueno, pero no tanto, ¿eh? O sea, sí te protege y tal, pero. Luego, Beautia, por bonita, ¿no? Beautia. Tu adversario no puede activar, bueno, ese es el de que no pueden activar nada cuando llegan. Y efecto de monstruo, este es Quick. Creo que es la única que es Quick. Puedes seleccionar un monstruo de efecto de control de tu adversario, o si tienes una escala de péndulo en tu zona de péndulo, puedes seleccionar una mágica trampa boca arriba que controle tu adversario en su lugar. Este turno, destiérralo cuando deje el campo. No puedes usar este efecto de Beautia una vez por turno. Ah, bueno, solo puedes usarlo una vez por turno. Una vez por turno al comienzo del Damage Step, si esta carta batalló con el monstruo con un ataque o igual o mayor a la escala de péndulo más baja en tu zona de péndulo por 300, destruye ese monstruo. A ver, entonces tu escala de péndulo más pequeña por 300. Vamos a suponer que tienes la de 1 porque creo que es la más chiquita. Ah, bueno, esta, 2. Entonces, monstruos con 600 o más son destruidos. Y fíjense que el único es que es hard es el de seleccionar una carta y tal. Este soft, ¿qué quiere decir? Que si tienes 3 tres, tres, Beautia. Pues bueno, las tres pueden activar el efecto. Y ya para acabar, creo que eso es todo. Vienen algunas reimpresiones ahí de cosas sincrones y tal. Y pues bueno, esa es la cajita. Yo creo que por hacerse de algunos sincros genéricos como los Scarelight y tal vez el Jazzy, para jugadores que jueguen sincro o que tengan ya la baraja de los resonadores o la de Stardust. Pues ahí viene bien. Yo tengo en la otra cuenta la de los resonadores, así que a lo mejor voy en la otra a abrir. Y lo otro es Solfacor. Les recomiendo esperar. Si les gusta mucho, por ejemplo, a mí me encanta el arquetipo, pero ahorita no tengo gemas. Ya veré qué hago. Pero si les gusta mucho el arquetipo, pues vengan de cabeza, ¿no? O sea, viene completo, está bonito, pero. No sé qué tanto se vaya a meter por ahí en el competitivo o si no. Pero pues si no te vale eso, verga, pues vente, ven por tus monas chinas. Y eso es todo, amiguitos. Nos vemos en otro video.